bienvenidos. ¿Cómo están todos ustedes? Un nuevo programa agropecuario. Programa número 350. 350 semanas al aire compartiendo la mejor información junto a ustedes. Y hoy desde nuestros estudios de trabajo. Por cierto, este año inauguramos espacio nuevo. Así que en el transcurso del invierno, sin ninguna duda, nos van a ver bastante más seguido en este espacio. Pero lo importante, el programa del día de hoy, nutrido de muchísimo material que vamos a ver luego de presentar a nuestros auspiciantes. Señor productor, la sembradora que necesita para su equipo está en Agrodistribuidora Bolívar, con tecnología de avanzada y el poder de la simplicidad de Sele. Activa 2 y Activa 3, sembradoras de grano fino y grueso doble disco. Sembradoras Sele, confiabilidad demostrada a campo, servicio de repuestos y postventa donde quiera que esté. Visítenos en Agrodistribuidora Bolívar, acceso ruta 226, Bolívar. Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones. Remata el segundo miércoles de cada mes. Las Heras 100. Teléfono 02314-420509. Jim de la Serna, @speedy.com.ar. Bolívar. Taller de oleohidráulica Machiaroli. Servicios al campo y ciudad. Reparación y ventas en hidráulicos de maquinarias agrícolas y viales. Ventas y reparación de cajas, cremalleras, bombas de dirección hidráulicas. Para pick-up y automotores. Armado de mangueras de baja, media, alta presión y aires acondicionados. Taller de oleohidráulica Machiaroli. Siempre al servicio del agro. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314-420312. Email casamaineri@speedy.com.ar. Corralón Fabián, todo en materiales para la construcción. Cal, cemento, arenas, todo tipo de ladrillos, block, cerámicos y comunes, veredas pulidas y canto rodado, cerámico, porcelanatos, venecitas, hierros y chapas, todo para instalaciones de agua y gas, sanitarios y accesorios, atención con logística, campo y zonas de influencia. Corralón Fabián, Avenida Juan Manuel de Rosas y Avenida 3 de Febrero, Bolívar. Ferias del Centro, remates, ferias, consignaciones, gordo, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Ferias del Centro, Avenida Almirante Brown 355, teléfono 02314-427-255 o 426-535. Compartir la mesa con amigos no tiene precio. El vino en tu mesa lo presenta Julio Russo. Calidad, sabor, añejo, de gran cuerpo, aromas intensos de origen y toda la variedad de vinos de alta gama regional y de exportación. Sumate al Club del Vino. Julio Russo, Falucho 241, Bolívar. Neumáticos Alberti, de Luis Almada. Reparaciones en general, neumáticos, balanceo computarizado, reparaciones de llantas de aleación y chapa. Neumáticos Alberti. Alberti 780, Bolívar. Sergio Ladux, service, reparación, repuestos, aire acondicionados, lavarropas automáticos. Santos Plaza 488. Comenzar el programa del día de hoy, un material enviado desde La Pampa, desde General Pico, con una importante jornada a campo sobre cultivares de soja. En esta oportunidad no pudimos asistir, nuestro colega Nelson Herley, desde aquella zona, nos envía el material de esta jornada que realmente no tuvo desperdicios. Para comenzar, la ingeniera agrónoma Silvia Di Stefano hace mención sobre las patologías en los cultivares de soja.
Sí, la idea un poco que me hablaron acá de la agencia de Pico es que acá hay una REXO, una red de cultivares de soja, donde nosotros en la parte de patología evaluamos todos los años los cultivares para ver la reacción ante determinadas enfermedades, un poco hacer control químico y ver la respuesta y ver, bueno, en distintas zonas qué enfermedades se están presentando cada campaña. Después de tantos años de trabajo, ¿ha ido cambiando la modalidad del trabajo que debe hacerse año a año? Digamos, lo que uno aprende es que como que hay etapas donde van apareciendo nuevas enfermedades en determinadas épocas. Nosotros lo tenemos hecho por décadas, en la década del 80 específicamente trabajábamos muchísimo en la podredumbre húmeda por esclerotinia, después a partir de los 90 ya se nos incorpora lo que es el síndrome de la muerte repentina por fusarium y el famoso cancro del tallo, y a partir del 2000 todo lo que llamamos enfermedad de fin de ciclo, que es lo que se controla con fungicidas foliares, como el caso de Septoria, Cercospora quicucho, el tizón de la mancha púrpura y la famosa mancha ojo de rana. Las enfermedades de fin de ciclo, un tema muy latente el día de hoy, que se ha estado hablando mucho en los últimos tiempos. ¿Le preocupa esto? Sí, lo que pasa es que son enfermedades que lamentablemente se están haciendo, en los últimos años se han hecho pocas rotaciones, y son de los tipos de hongos que nosotros llamamos necrotróficos, o sea, son hongos que se mantienen en el material muerto, o sea, se mantienen en los rastrojos de soja que dejamos de la campaña anterior. Entonces, cuando al año siguiente hay condiciones de temperatura y humedad que faciliten su reproducción, vamos a tener un fuerte ataque o de Septoria, o de Cercópora, o de mancha ojo de rana, o de las tres a la vez. Y el único control, o sea, varietalmente no existen variedades, salvo mancha ojo de rana sí, pero en lo que es Septoria y Kikuchi, todas las variedades son susceptibles. Entonces, el único manejo que podemos hacer para evitar pérdida es la aplicación de un fungicida foliar. Entonces, ahí lo que tenemos son umbrales en determinado momento, cuando vemos esa cantidad de hongo o de síntomas en el lote, bueno, decimos en este momento habría que aplicar como para evitar tener pérdida. A veces es un error el momento o elegir el momento de la aplicación. Exacto, hay mucha gente que bueno, ya tiene en su cabeza que va a aplicar y aplican, y a lo mejor en un momento erróneo porque o no hay enfermedad o porque a lo mejor tal vez llegaron tarde, habría que haberlo hecho antes. Por eso yo siempre digo que hay que consultar con algún fitopatólogo o pedir información de lo que está ocurriendo en la zona, porque es raro que un lote tenga y el resto de la zona no. Generalmente estas enfermedades son masivas, entonces si hay alguien que haya hecho algún trabajo de umbrales o de ver en qué cantidad está o en qué intensidad está el hongo en esa campaña, bueno, ver si se justifica o no hacer una aplicación. Este año, por ejemplo, casi no vemos que se justifique en algunas zonas hacer aplicación. El nivel fue muy bajo de lo que es la parte de hongos, de lo que provocan enfermedades de fin de ciclo, entonces no hubiera hecho falta hacer aplicaciones. Sin embargo, se han hecho, y en algunos casos, más de dos aplicaciones. ¿En qué momento es aconsejable una aplicación? Lo ideal, digamos, es si uno no va a tener idea de lo que es el umbral, ni va a recorrer el lote, ni sabe las enfermedades que hay, lo más acertado sería hacerla en un R3, o sea, cuando las vainas en los nudos superiores tienen no más de medio centímetro de largo y hay flores secas, digamos, en los cuatro nudos en la parte superior de la planta. Ahí es donde más respuesta en general se obtienen, lo cual no quita que a lo mejor en un año haya que hacer alguna antes, porque ya hay hongos que vienen con más presión, o a veces hacer una, a lo mejor después del R3, tener que hacer una en R5 porque hay algo que se dispara al final nuevamente. Eso va a depender de cada campaña, cada condición ambiental, cada variedad tiene su distinta reacción, eso se va a ir viendo. Pero bueno, en R3 es donde generalmente se obtienen las mayores respuestas de rendimiento. En Aberturas Rodríguez seguimos creciendo junto a la ciudad. Renovamos todo para tu requerimiento de refacción o construcción. Puertas, ventanas, portones levadizos y corredizos, amoblamientos de cocina, vestidores y toda la línea en aberturas de aluminio. Herrero, rotonda y Módena con vidrios simples, laminados y doble vidriado hermético. Visítanos en fábrica y local de ventas. Bernardo de Irigoyen, 347 Bolívar.
La solución que está buscando para su empresa está en Corralón de Materiales Palomino e Hijos. Artículos rurales, tanques, molinos, bebederos, postes, varillas, tranqueras y alambres. Molinos Baudo, Huracán y Brisa. Entrega a domicilio en zonas rurales y larga distancia. Corralón de Materiales Palomino e Hijos. Avellaneda 550, Bolívar. Su producción merece lo mejor. En nutrición y sanidad animal, Miguel Pastorino Soluciones Bien Formuladas. Oficina y planta de elaboración. Ruta 226, kilómetro 399.5. Edecan Silos. Somos una empresa familiar argentina con más de 40 años de historia, fabricando silos e implementos agrícolas que sigue sumando generaciones y continúa creciendo. Edecan Silos, fábrica y venta directa. Ingresa a www.silosedecan.com.ar y conoce todos nuestros productos. Edecan Silos, una empresa familiar al servicio del productor. Estilo Campo, un sentimiento que crece con el correr del tiempo. Estilo Campo, bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey, la indumentaria tradicional que se estila en el presente. Rafael Hernández 172, teléfono 427-502. Señor productor, Carpintería Rural Arioni pone a su servicio tranqueras, mangas, bretes, cargadores, comederos, varillas, postes, alambres y torniquetes. Carpintería Rural Arioni, fábrica y venta de artículos rurales. Avenida Calfucuray, ruta 226, Bolívar. Distribuidora Z, somos la mejor solución para su campo. Servicio de mantenimiento y asesoría para su financiación. Contamos con una amplia gama de repuestos. Visítenos en nuestras sucursales de Tres Arroyos, Bolívar o Benito Juárez. Distribuidora Z, concesionario oficial de las marcas más reconocidas y valoradas por nuestros productores. Pauni, Vasali, Erca, Gherardi, Crucianelli, Prava, Sestari, Don Roque y TVH. Con nuestra huella, su producción se multiplica. Arioni y Hierros, todo en insumos para la construcción, alambres, tejido romboidal, perfiles C y mallas electrosoldadas, chapas lisas y encanaladas, ángulos, planchuelas, tubos y caños estructurales, todas las tarjetas de crédito. Visítanos en Juan Manuel de Rosas 770, teléfono 02314 1561 0691 Bolívar. Atención, en Bolívar, en las instalaciones de la Sociedad Rural de Bolívar, remate de reproductores porcinos de cabaña Marilauce de Severo, el sábado 7 de mayo a las 11 horas. Al final se ofrecerá almuerzo. Saldrán a la venta 100 reproductores porcinos machos y hembras con y sin servicios, puros de pedigrí e híbridos. Entre ellos, se venderán hermanos de 5 campeones Palermo 2015, cabaña ganadora del mayor puntaje en porcinos. Los compradores no pagan comisión. Consultar por flete gratis, plazos 60 días o 4 cuotas, 30, 60, 90 y 120 días. Imprescindible dejar valores, descuentos por pago contado. Consultas al 02314 1562 5496 o 02494 1562 5013 o 02314 4521 54. Email marilaucesrl@yahoo.com.ar o atiliosevero@yahoo.com.ar o leonardosevero.bet@gmail.com. En la segunda parte de la nota, la ingeniera habla de los hongos en la soja de segunda y por qué proliferan las enfermedades foliares en este tipo de cultivos. En general, lo que nosotros vemos es que en las sojas de segunda, lo
lo que hay es menos, por ejemplo, se siembra más tarde, entonces todo lo que es hongos de emergencia, que se dan con suelos fríos y bastante humedad, no se da tanto porque ya el suelo está mucho más caliente, ya no hay tanta humedad porque la ha tomado el trigo esa humedad, entonces ya la soja nace más rápido, tiene menos problemas de estar en el suelo con los hongos que están habitantes del suelo, entonces ya hay una mejor emergencia de plantas, el stand de plantas es mucho mejor. Y en lo que es enfermedades, como esas hojas entran en madurez ya en un periodo más fresco, la calidad de la semilla suele ser mejor, porque generalmente están madurando hacia el mes de abril y mayo, donde ya la temperatura es mucho más baja, los hongos se multiplican mucho menos, la calidad suele ser mejor. En el caso de muerte súbita también tendríamos menos posibilidades, porque se da más hacia las hojas de primera que a las hojas ya más tardías. Entonces ahí tendríamos ciertos beneficios que por ahí no... va a ser mejor, digamos, que septoria igual, septoria se da bastante menos en las hojas de segunda, lo mismo que cercos por aquí, cuchi, o sea que tal vez hasta tengamos que hacer menos aplicaciones foliares en ese caso. Pero lo primordial en principio es una buena selección de la semilla o de la variedad por parte del productor. Exacto, yo digo que en esta zona donde yo veo que todavía las enfermedades no tienen la presión que tienen en otras zonas donde hace años venimos haciendo soja sobre soja, es partir con una semilla de buena calidad y con un buen cura semilla para evitar introducir en el lote cosas que vengan de semilla de otra zona y estemos desmejorando lo que tenemos en cuanto a rastrojos que están menos infectados en esta zona. Y después, bueno, tratar de elegir variedades que tengan cierta resistencia a algunas enfermedades más importantes, cosa de disminuir la posibilidad de que nos afecte el rendimiento. El tema soja sobre soja, fundamentalmente en zona núcleo, digo, ¿puede ser perjudicial a corto o mediano plazo? Sí, lo que pasa es que nosotros vemos que año a año las enfermedades se están dando con mayor intensidad, porque nosotros, no sé, debe hacer 10 años que no se hacen rotaciones. Ahora también allá hay mucha expectativa que este año se va a hacer bastante maíz y bastante trigo, o sea, se va a hacer poca soja de primera por lo que se habla con los productores. Entonces creo que eso, bueno, va a ser un alivio, por lo menos cortar un poco el ciclo de estos problemas sanitarios. Silvia, finalmente, ¿cómo manejarse ante tanta variabilidad climática en el sur, en el centro y en el norte del país? Y es muy difícil, es muy difícil. Básicamente yo digo que hay que saber qué hongos se adaptan a cada temperatura, o sea, sabemos que hay hongos de clima fresco, como es el mildew, como es la roya, que se adaptan a frío y a humedad, y sabemos que, por ejemplo, las cercósporas se adaptan a altas temperaturas, por eso es más típico de verlas en el norte o el centro del país y no en esta zona, o van a ser muy raros los casos en que se den. O sea, lo más atípico es que se produzcan calores o lluvias muy abundantes en esta zona. Este año es muy particular. Yo digo, cada zona generalmente ya conoce el productor qué hongos son los que generalmente se manifiestan y a los cuales hay que apuntar. Y habrá que buscar variedades, bueno, en esa zona que se adapten a ese tipo de problemas. Una última. Hoy se habló mucho del estrés hídrico o térmico. ¿Hay que tener cada vez más en cuenta esto por parte del productor, del aplicador, del ingeniero a cargo? Lo que pasa es que nosotros eso ya lo sabemos, que cuando la soja en un determinado periodo de llenado de grano, que es desde inicios de R5 hasta finales de R5, en ese periodo, digamos, que se manifiesta ese estadio, se dan condiciones de temperaturas de más de 30 grados durante días consecutivos, y a su vez eso, sumado a un estrés hídrico que ocurra en combinación, se da como un corte de lo que es ese llenado, y el productor como que no se da cuenta, porque la planta uno la ve muy linda, pero cuando llega a madurez, uno abre esas vainas, y esas vainas han quedado con grano muy pequeño, arrugado, oscuro. Eso generalmente, nosotros lo teníamos estudiado en nuestra zona, eso generalmente se da en las siembras de octubre, que son cultivares cortos que hacen el llenado de grano en pleno enero. Este año nos pasó que en nuestra zona en general en enero llueve poco, o sea es el mes que menos llueve y es el mes más cálido, pero este año como nunca tuvimos casi 6 días continuos de 42, 43 grados, entonces eso y encima que no nos llovió en casi todo enero fue terrible, digamos, y ahora, bueno, están cosechando y están viniendo con todos esos problemas, ¿no? Entonces siempre decimos que lo ideal sería sembrar o cultivar un poco más largo o irnos hacia fines de octubre, cosa que ese llenado de grano se dé en febrero, donde ya tenemos asegurado que es más lógico que llueva y que baje un poco la temperatura. Otro de los
disertantes en esta jornada fue el ingeniero agrónomo Francisco Fuentes, desde INTA Marcos Juárez, que comenta sobre las diferentes variedades que hay en este cultivo y las conclusiones que se están sacando en cada campaña respecto a cada variedad. La idea es poder observar el panorama varietal de soja, o sea, las distintas variedades de soja que pueden ser elegidas para llevar a cabo la siembra en cada campaña, ¿no? Como ustedes saben, la Red Nacional de Evaluación de Cultivares que conduce el INTA, en convenio con las empresas semilleras de soja, evalúan todas las campañas, más de 100 variedades, hay años que llegamos a 170 variedades, bueno, distribuidas en las distintas áreas de cultivo, y totalizamos en general en cada campaña unas 70 sitios o localidades donde llevamos estos ensayos comparativos de evaluación de cultivares que sirven justamente para poder hacer la recomendación de siembra a través de ensayos que son en microparcelas. Así nosotros, a través de estos ensayos, se evalúa principalmente el rendimiento, que es el interés, la variable de interés económico principal, que nos sirve para formular los rankings de los distintos cultivares que se van a elegir, y también adosamos a esta información todo lo que se conoce como fenología, o sea, todos los estudios de ciclo de los cultivares, como así también se hace un estudio en los contenidos de aceite y proteína que tiene cada una de las distintas variedades a través de las distintas áreas de cultivo, ¿no? Para los estudios y las evaluaciones, ¿cada una de las variedades recibe el mismo tratamiento? Exactamente, para esto están los ensayos comparativos de rendimiento que se realizan en microparcelas. Cada variedad va sembrada en 4 surcos por 6 metros de largo y repetida en 3 veces en el campo, o sea, 3 repeticiones. Estos se conocen como ensayos comparativos de rendimiento, que luego los resultados que se obtienen ahí son referidos a kilogramo por hectárea y llevados a lo que se conoce como análisis de varianza, que se hacen, son análisis estadísticos, que se hacen tanto individualmente para cada ensayo de cada localidad, como formulando análisis conjunto para las distintas áreas o subregiones de cultivo. Francisco, digo, al tener tanta variabilidad climática que se viene dando año a año, con temperaturas muy altas, fundamentalmente en el principal etapa, momento o etapa de la soja, digo, ¿se puede trabajar anualmente o les va variando, más allá de la variación de la zona, el ámbito climático a la hora del trabajo? Bueno, eso es uno de los grandes objetivos de este tipo de trabajo, no solamente en este trabajo, en este proyecto, sino en general en las evaluaciones que hacen los programas de mejoramiento de las empresas semilleras. Es muy importante la variabilidad climática. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a tener que decir si formulamos un solo plan, porque tuviéramos un solo tipo de clima o de ambiente a través de todos los años, o distintos planes de mejora, de acuerdo a que si tenemos ambientes secos, ambientes húmedos, que nos van a llevar a elegir o seleccionar variedades para cada uno de esos ambientes. Entonces, el tema de la interacción genotipo por ambiente es uno de los principales ítems o conceptos que se toman en este tipo de estudio, y se trata de dilucidar justamente cuánto aporta la parte de mejoramiento y cuánto aporta, ¿no es cierto?, el ambiente que hace a un buen ambiente o un mal ambiente, y si se reconocen y si podemos reconocer eso, cada tipo de ambiente, podríamos llegar a conocer a través de estos estudios qué tipo de variedad hay que hacer en cada uno de esos ambientes. ¿Cuáles son los errores más comunes que comete el productor a la hora no solo de seleccionar las semillas, sino también de elegir los momentos de alguna aplicación, a veces hasta de sacar alguna conclusión adelantada con respecto a algún problema que pueda llegar a tener el cultivo? Bueno, nosotros no es porque estemos en este proyecto justamente donde evaluamos la parte de semillas, la parte de variedades, pero el paso inicial, ¿no es cierto?, es elegir bien la variedad. Sabemos que en soja son 3 o 4 los grupos que mejor se adaptan en cada lugar. Hay uno de los grupos que siempre sobresale, los otros pueden acompañar, y lo que hay que hacer con cada una de esas, uno en cada uno de esos grupos tiene que elegir las distintas variedades y no ponerlos, como uno dice, ¿no es cierto?, hay que poner los huevos en distintas canastas y poder elegir con
en forma variada la cantidad de variedades que se hacen, de manera de poder obtener buenos promedios. Entonces, habrá un grupo de madurez que se adapta mejor en un área, pero hay otros grupos de acuerdo a la fecha de siembra, si es temprano, si es tardío, que también podrán hacerse. Posteriormente hay otros conceptos que hay que tener bien claro en cuanto son momentos oportunos de la aplicación, identificar bien las plagas, identificar bien las especies de maleza, de insectos o las enfermedades fúngicas, porque visto esto, primero hay que reconocer justamente la plaga, ¿no? Para poder decir después con qué lo trato o cómo lo trato, y si es tratable a través de productos químicos o no, porque por ahí uno puede pensar que alguna plaga, alguna enfermedad tiene un tratamiento químico, pero por ahí no lo tiene, entonces estaremos gastando de vicio recursos y la situación no está como para hacer gasto. No está como para eso. Entonces, el tema de identificación de enfermedades, plagas, insectos es fundamental para poder ir conduciendo bien el cultivo y todos los aspectos, lo que hacen a calidad del cultivo, cosecha, una buena siembra, el stand de plantas, lo que se siembra, son todas que van aportando su pequeño grano de arena que hacen a un todo donde, bueno, poniendo un poco el énfasis en cada uno de estos aspectos, se va a lograr un buen cultivo, ¿no? Para finalizar esta nota, el ingeniero habla sobre la variabilidad de la soja, lo que permite diferentes tiempos de siembra. ¿Y cómo varía la densidad de siembra por metro cuadrado? Varía en cuanto a la fecha, primero en cuanto a la variedad que se elija, porque la variedad puede ser de mayor altura, de menor altura, de un grupo más corto, un grupo más largo de madurez, lo que significa de que lo podemos a su vez usar en distintas fechas de siembra, y todas esas cuestiones hacen que tengamos que ir usando distinta densidad de plantas y hasta podría ser un distinto espaciamiento. Existe una combinación óptima, ¿no es cierto?, de un grupo de madurez, una fecha de siembra, para cada lugar y para cada fecha de siembra, ¿no es cierto? Y cuando decimos grupo de madurez, estamos diciendo elegir un cultivar dentro de ese grupo de madurez. Sabemos que en soja se clasifican de acuerdo a su ciclo las hojas, o sea, de acuerdo a su grupo de madurez. Entonces, de esta manera, los grupos de madurez más cortos se hacen más en el sur del país, los grupos medios en el centro del país, que son los grupos 4, 5, 6, y los grupos largos, que son el 7, el 8, el grupo 8 de madurez, son los que se hacen en el norte del país. Bueno, todo esto va de acuerdo a la sensibilidad que tenga el fotoperíodo y a la temperatura, y para ello, como te decía antes, el paso principal, el primer paso, es reconocer bien el grupo de madurez, o sea, la variedad que vamos a hacer en un lugar, en un sitio. Y después, todas las otras técnicas o todos los otros conceptos del cultivo son los que deben acompañar a ese primer paso inicial, ¿no? Francisco, mucho se ha hablado en los últimos tiempos, y hemos visto ingenieros y también productores preocupados por el famoso tema de las enfermedades de fin de ciclo. ¿Cómo manejarse? Volvemos a la variabilidad climática, al estrés hídrico, térmico, a situaciones que ya no dependen tanto de variedades ni de selecciones, ¿no? Sí, justamente haciendo la buena combinación de grupo de madurez y fecha de siembra, podemos en primera instancia y muy en forma general escapar a fechas de siembra que nos lleven a situaciones donde podemos llegar hoy a saber con mucho más antelación que en otras épocas anteriores la situación climática que puede venir en un corto plazo, ¿no es cierto? Entonces, hoy en día por ahí uno puede manejar 4 o 5 meses que dura el cultivo en el campo y podemos tener bastante bien referenciado lo que va a pasar con el clima, y eso nos puede ayudar mucho a cómo ponemos el cultivo en el campo, en qué fecha de siembra. Después, manejar el tema de lo que son los controles, por lo que hablábamos antes, reconociendo de qué enfermedad se trata o de qué insecto, va a ayudar mucho a poder escapar a todas esas situaciones.
la parte de lo que es en la zona núcleo sojera, la parte de enfermedades, sobre todo fúngicas, se escapó mucho con el uso de variedades más precoces, más cortas. Es una técnica de manejo que, posibilitó y benefició bastante a la conducción de los cultivos, para sacar un mejor cultivo y mejor producción. Hoy en día hay cada vez mucho más información. Cada día que pasa, todo lo que es pronósticos climáticos ayuda cada vez más. Y con eso podemos ir organizándonos y planificando mucho mejor los cultivos, ¿no? Francisco, una última. Hoy se está hablando de una recuperación importante de la cantidad de hectáreas a cultivarse con trigo para la próxima campaña. Estamos hablando de casi 5 millones de hectáreas, de acuerdo a las primeras estimaciones, que tal vez sean un poco adelantadas o no. ¿Cuánto puede beneficiar la rotación trigo-soja, tanto en zonas como esta de La Pampa, oeste de provincia de Buenos Aires, y también zona núcleo? Bueno, nosotros decimos de que eso va a beneficiar mucho del aspecto que nosotros lo estamos viendo, el tema de lo que, sobre todo por lo que está pasando en muchas zonas anegadas en muchos lugares del país, sobre todo también en provincia de Córdoba y parte sur de Santa Fe, el tema de doble cultivo sería muy importante porque ayudaría a extraer ese milimetraje que con otras obras todavía no lo estamos sacando fuera de los campos, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, una mayor extracción de agua permitida a través del doble cultivo. El doble cultivo permitiría también, sería diversificar, y la diversificación y rotación de cultivo agronómicamente es el concepto que tenemos que sí o sí ponerle énfasis, ¿no? Sí. Te agradezco muchísimo, Francisco. No, gracias a ustedes, muy amable. Bueno, cualquier ahora cosa, sí. dale. Pasamos a otro tema, también cambiamos de escenario. En el transcurso de programas anteriores, ustedes pudieron ver toda la cobertura en Entre Ríos, en Maciá, la fiesta de la miel. Queríamos culminar este recorrido, esta importante experiencia, esta linda experiencia con apicultores locales, con una nota realizada a uno de los referentes, a uno de los coordinadores del viaje. Estoy hablando de Roberto Ciolotto, el ingeniero agrónomo de INTA aquí en Bolívar, que estuvo a cargo del mismo y que nos comentaba cómo fue el comienzo de este viaje y cuál es el trabajo de él para apoyar a los productores según su rubro. Bueno, yo estoy coordinando los grupos de cambio rural de varios temas, ¿no es cierto?, de varias actividades. Y entonces siempre lo que intentamos es apoyarlos en ellos en actividades de capacitación. Entonces, bueno, se hacen capacitaciones acá en Bolívar o entre los grupos, en distintos establecimientos. Y cuando hay algún evento importante a nivel nacional o internacional, tratamos de que también vayan porque resulta muy motivador, muy interesante para ellos. Así hemos ido y han sabido notas de productores de aves, por ejemplo. Sí, el año pasado que viajamos también a Entre Ríos. Está con los lecherías que fuimos a Rafaela, con los de productores porcinos a INTA Marco Juárez. Y bueno, nos damos cuenta que es muy interesante, se motivan mucho, vienen con muchos conocimientos, vienen con relaciones, se vinculan con productores, se vinculan con empresas. Ideas nuevas. Con tecnología, se vinculan con universidades, con todo lo que hay, digamos, en exposiciones, en estaciones experimentales. Este caso que estamos hablando hoy es la visita, la participación en la Expo Maciá, que es la Exposición Internacional de Apicultura, o Fiesta Nacional de Apicultura, a nivel país. También se llama la Fiesta del Mercosur, porque hay participación de las cuatro países. Sí, sí. Entonces invitamos a los grupos de acá. En realidad tenemos tres grupos de apicultores en este momento de cambio rural en Bolívar. Por supuesto se interesaron, fuimos con la combi llena de 20 personas, ustedes como periodistas, y participaron con muchísimo gusto dos días. La exposición son tres días, pero participamos dos. Hay conferencias, por eso que es la parte de capacitación, stands, que se habrán visto por las imágenes. Sí, de insumos, de lo que busques, realmente muy dedicada a la miel. ¿Sí? Claro, ellos participan, también suelen ir a la Expo Azul, por ejemplo, que también es interesante y buena, según dicen, pero ninguno conocía esta de Entre Ríos, que es en la localidad de Maciá, que no es muy conocida la localidad, pero sí. Ni tampoco la exposición, por hacer la dimensión que tiene la misma. Sí, justamente, ellos, los apicultores, que ellos en realidad están conociendo el tema, lo habían visto por internet. Y no dan mucha información. No,
y no habían ido nunca a ninguno. Así que esta, que yo creo que es la fiesta número 21. 21. Claro, así que hace años que se está haciendo. Cada vez se va conociendo la ciudad demasiado, en realidad por la exposición apícola, más que por su otra característica. Bueno, también incluye el concurso de mieles. ¿Que participaron por primera vez gente de Bolívar? Por primera vez, sí, por primera vez. El tema es así. La Expo estaba promocionando el concurso que hace todos los años para mieles de todo el país y de otros países también. Entonces había que mandar las muestras días antes, porque se hacen análisis organolépticos en el laboratorio, bueno, también de humedad, la vegetación adulterada, todas esas características que se estudian en el laboratorio. Y una vez que son aceptadas, pasan al concurso. De acá enviamos 6 muestras, por 3, 18, porque cada uno tiene que ser triplicado. Y de los apicultores de acá, otros lo iban a mandar, pero no podían, no querían, o se olvidaban de traer la muestra nada más. El asunto que fue la caja con eso, fueron todas aceptadas, por lo menos no estaban adulteradas, porque en realidad acá el apicultor no agua ni no ni le glucosa, interesaba. Son los reales, las muestras verdaderas. Así que, bueno, todas entraron y anduvieron muy bien, porque había más de 100 muestras. 104, de hecho. 104. Mieles claras, ámbar y oscuras. Hay unas muy oscuras que se pueden ver en las imágenes, que son del Chaco, de Formosa, seguramente, según me decían los ingenieros, del monte. Sí, nosotros hicimos una nota muy interesante, la encargada del concurso, que la verdad que brindó características de cómo se hacía la jura, porque es algo que mucha gente no se sabe, cómo es la catación de la miel. Y la verdad es que fue muy interesante su explicación. Sí, también. Entonces, bueno, después que pasan, se hace la catación en un salón, que habrá imágenes también, donde están por categorías. Hay los que prueban y catan las claras, otros las mieles oscuras y las mieles ámbar. Las de Bolívar entraron todas en mieles claras, porque la característica de los cultivos de acá, de la flora, te da para mieles claras. Y muy bien, de paso ya comento que estuvieron bien ubicados, porque empiezo por abajo, en el número 36, Oscar Sánchez de Bolívar. Vamos subiendo, número 30, Jorge Ceronero, es un muchacho joven, que apicultor nuevo. Número 22, Francisco Murgades, otro joven. Número 16, Juan Pedro Torrontegui. Número 12, un señor de Pirovano, del grupo de allá, José García. Y número 4, Marcela Sánchez. Y en realidad los premios estaban para los 3 primeros, así que no sacamos un premio, pero estamos muy bien ubicados, muy contentos. Es lo que te iba a decir, más allá de no haber sacado ningún premio, el saber que las mieles que uno produce son de calidad, que las mieles de esta zona son de calidad y están aptas para competir con totalmente cualquier miel del país. O totalmente, sí, incluso, bueno, son exportables, por supuesto, y siempre son aceptadas, no tienen rechazo. Y están bien caracterizadas, porque en el exterior tengo entendido que tienen mieles claras. O sea que para corte, las de acá tienen buena aceptación. Inclusive la posibilidad también de esto que hablábamos hace un momento, de ver las mieles oscuras, muchos no sabían, pensaban que tenía algún agregado, y no, son de ese color, no, una miel color café, muy untuosa, con características. Se le hacen análisis de polen para determinar de qué flora es. También se puede saber, o si es multiflora, sea de varias, o si es una, ¿cierto? Señor productor, la sembradora que necesita para su equipo está en Agrodistribuidora Bolívar, con tecnología de avanzada y el poder de la simplicidad de Sele. Activa 2 y Activa 3, sembradoras de grano fino y grueso doble disco. Sembradoras Sele, confiabilidad demostrada a campo. Servicio de repuestos y postventa donde quiera que esté. Visítenos en Agrodistribuidora Bolívar, acceso ruta 226, Bolívar. Jorge y Martín de la Serna, remates, ferias, consignaciones. Remata el segundo miércoles de cada mes. Las Heras 100, teléfono 02314-420509. Jim de la Serna, @speedy.com.ar, Bolívar. Taller de oleohidráulica Machiaroli, servicios al campo y ciudad. Reparación y ventas en hidráulicos de maquinarias agrícolas y viales. Ventas y reparación de cajas, cremalleras, bombas de dirección hidráulicas. Para pick-up y automotores. Armado de mangueras de baja, media, alta presión y aires acondicionados.
Taller de Oleohidráulica Macharoli, siempre al servicio del agro. Casa Maineri, años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880, teléfono 02314-420312, email casamaineri@speedy.com.ar. Corralón Fabián, todo en materiales para la construcción. Cal, cemento, arenas, todo tipo de ladrillos, block, cerámicos y comunes, veredas pulidas y canto rodado, cerámico, porcelanatos, venecitas, hierros y chapas, todo para instalaciones de agua y gas, sanitarios y accesorios, atención con logística, campo y zonas de influencia. Corralón Fabián, Avenida Juan Manuel de Rosas y Avenida 3 de Febrero, Bolívar. Ferias del Centro, remates, ferias, consignaciones, gordo, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Ferias del Centro, Avenida Almirante Brown 355, teléfono 02314-427-255 o 426-535. Compartir la mesa con amigos no tiene precio. El vino en tu mesa lo presenta Julio Russo. Calidad, sabor, añejo, de gran cuerpo, aromas intensos de origen y toda la variedad de vinos de alta gama regional y de exportación. Sumate al Club del Vino. Julio Russo, Falucho 241, Bolívar. Neumáticos Alberti, de Luis Almada. Reparaciones en general, neumáticos, balanceo computarizado, reparaciones de llantas de aleación y chapa. Neumáticos Alberti. Alberti 780, Bolívar. Sergio Ladux. Service, reparación, repuestos, aire acondicionados, lavarropas automáticos. Santos Plaza 488. Exposición se realizó el 21º concurso internacional de mieles, donde también participaron integrantes de Bolívar. Comentábamos sobre esto, sobre las particularidades que tienen que tener los catadores de miel y lo importante de este viaje, la motivación para el grupo de apicultores. Y ahí veíamos los catadores cómo trabajan. En realidad son personas experimentadas, no cualquiera puede ir. ¿Cómo se hace la catación de vino? Nosotros le hicimos a una sommelier, una chilena que había sido parte del jurado, le hicimos una nota que era sommelier, cataba vinos y entonces estaba capacitada para hacer la catación. Sí, sí. Son entrenados, casi toda esta gente son apicultores o técnicos de apícolas o ingenieros, gente que trabaja en los laboratorios, todos vinculados a la apicultura, son los que tomaban, de acuerdo a lo que veíamos, el aroma, la consistencia, el color, la rapidez en el deslizamiento, un montón de características que hasta que al final iban dando puntaje. Iban llenando las planillas con puntaje y después habían hecho un prorrateo, por supuesto, para sacar los primeros grupos. El primero, de provincia de Buenos Aires, estaba viendo que salió como ganador, después hay otro otra provincia, y el tercero, a ver, es un canadiense, así que miren qué interesante, la miel traída de allá. Seguidita dijeron, por un punto, por una miel de Bolívar. Sí, por una miel de Bolívar. Así que, eso es lo destacable. Más allá de que, nos tocó un clima bastante adverso, el entusiasmo de los apicultores fue realmente impresionante. Impresionante. Nosotros lo notamos en la combi a la vuelta, qué compenetrados vienen de estos viajes, hablando sobre lo que vieron allá, las experiencias. De hecho, costó trabajo, llovía y costó trabajo subirlos a la combi para que volviera. No, además de cómo sirve para la integración grupal, porque vos sabés que vienen motivados, se reúnen a contar para los que no fueron. Que eso es importantísimo. Claro, entonces los otros se motivan y entonces hasta se reúnen más que antes, porque ya hay un otro motivo más.
En todos los casos nos pasa igual. Inclusive a nosotros nos preguntan después cuándo va a estar el material, porque como está en la web, más allá de... Después usan mucho del material nuestro, ya sea para ver si filmamos algún equipamiento o el concurso en particular, que por ahí nosotros tuvimos acceso a la jura, cosa que no todos tenían, y pudieron ver de cómo se realizaba o demás, y te das cuenta el interés que muestran porque te preguntan qué filmaste, qué íbamos a ver, qué podemos ver, y rescatan ese material para quedárselo de archivo. Ahora estamos organizando un encuentro, casualmente productores de Cambio Rural, para el 30 de abril, es un sábado. Para todos los productores de Cambio Rural. Para todos los productores, esa es la aclaración correcta, porque vamos a juntar a los productores de porcinos, a los ganaderos, a los apícolas, avícolas, a todos. Y viene al caso porque, le digo, todos los que fueron a Maciá tienen que estar en el encuentro. Sí, sí, ya vinieron incluso para organizar el encuentro, ellos. O sea, esa es la parte de la motivación que te estoy diciendo que siempre vale. El programa le da mucha importancia a la capacitación porque para eso pone el dinero. Exactamente. Ya saben que el Cambio Rural, cada grupo que tiene que tener un mínimo entre 8 a 12 personas, el programa, el Estado le paga al asesor una mensualidad para atender las 8 personas. Entonces, eso hay que aprovecharlo. Además, nos envía dinero al INTA regional, digamos, para esas capacitaciones. Para este tipo de... Para este movimientos, para manejarse, para incluso para papelería, para fotocopias, para combustible. No, el programa gasta dinero, entonces hay que aprovecharlo. Seguramente. ¿Cuántos grupos de Cambio Rural hay en Bolívar? Bueno, hay 6 grupos en este momento, que son los grupos que están cobrando. Se llaman grupos activos con subsidio, porque en realidad es un subsidio del Estado que no se devuelve. Otra característica, el subsidio ahora el Estado, con el nuevo Cambio Rural 2, se lo manda al representante del grupo. No le manda el dinero a la cuenta del asesor, sino que le paga al productor. El productor le llega directamente. Para todo el periodo puede cambiarse, él le paga. Entonces es como un control social también, porque él dice, estamos teniendo el dinero, estamos pagando al asesor, que es dinero del Estado. A mí me gusta ese tema, aunque por ahí no es muy simpático, sí, pero es así. Es un dinero para que ellos le paguen a un asesor, que el asesor les asesore, valga la redundancia. Y con la opción de elegir su propio asesor. Sí, exactamente, eso es otro tema también que tienen. Si el asesor lo eligen cuando lo presentan. Pero si no les anda bien, que a veces nos reunimos acá y demás, o están desconformes, o tienen alguna diferencia, o no tiene tiempo el asesor, pueden proponer otro. En el periodo de 3 años se cambia, no hay problema. Lo que pasa es que la formación casi natural de los grupos se da al revés. El asesor presenta clientes de él y dice, vengo con un grupo para presentar. Se hace la documentación, ¿te entendés? Sí. Se hace un poco totalmente. Al revés, por la naturaleza de las circunstancias, que es así. Para finalizar con esta nota, donde hablamos absolutamente de todo, hace referencia a los grupos de cambios rurales. ¿Qué pasa con ellos luego que se terminan los 3 años? También los subsidios que da el Estado y cuál es un poco la dinámica de trabajo que tienen los grupos de cambio rural que llevan tantos años y realmente con mucho éxito. Cuando el grupo termina de cobrar, queda como grupo adherente. Entonces tiene los productores todos los mismos beneficios que tienen los productores que están cobrando. Por ejemplo, el tema de las capacitaciones, los créditos, también lo tienen los productores aunque ya no estén cobrando. Se supone, lo que el programa propone, es que una vez que termina el subsidio del Estado, 3 años, los productores que están organizados y demás tienen que pagarle al asesor y seguir trabajando. Eso sucede en solamente el 20% de los casos. Después dejan la actividad. Pero el programa los considera igual como activos en alta, digamos en la base de datos del programa, a los productores, si están vinculados con INTA. Y como todos están vinculados con INTA, porque la verdad una vez que productores de Bolívar... De alguna u otra manera siempre... Claro, algunas asisten a las reuniones, vienen, si hay una gira, si hay un viaje, están. Entonces siguen en el programa. Así que tenemos 14 grupos. Los 6 que están cobrando, más 8 adherentes que presentaron su informe hasta el año pasado.
O sea que 8 adherentes, todos y ellos 6 activos. Son es el encuentro que se va a hacer ahora el 30. El 30. Vos fíjate que lo que hablábamos recién de las instituciones que involucradas, que ustedes este encuentro lo hacen en la sociedad rural. Sí, claro, justamente. O sea que lo hacemos en la rural. Tenemos justamente el municipio, que aporta la carne, que tiene mucho valor para un buen asado al final del encuentro, y la sociedad rural, que aporta el salón con la limpieza, con la calefacción o refrigeración sin costo. O sea, ese es el aporte de las instituciones, que es valiosísimo. Es valiosísimo. Por ahí es la manera de que lo hacen posible este encuentro. Claro, justamente. Y cada uno de los grupos exponen lo que están trabajando, ¿verdad? En el encuentro van a exponer cada uno de los grupos. Van a exponer. Quería comentarte, porque además ya han recibido créditos de cambio rural. Eso es muy importante. Hay unos créditos que son pequeños, pero que son para gente, bueno, que puedan pagar, pero que sirven para emprendimiento. Han sacado unos 15 productores apícolas, sacaron los productores de porcinos, era 30.000 pesos para cada uno. Después sacó otro productor, sacó un crédito más grande por cambio rural, pero a través de Banco Nación, que tiene una línea subvencionada y tiene menos interés, que le otorga el Banco Nación, pero tiene que presentarse el proyecto de cambio rural en el banco. Ese sacó 250.000 pesos. O sea que ya parece un trabajo más importante. Te abre muchas puertas para poder de alguna manera ser productiva tu, claro, justamente, tu producción, valga la redundancia. Sí, 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 te abre. Porque se han otorgado más de 1.000.000 de pesos hasta el año, hasta mediados de 2015, a pequeños productores. O sea que bueno, el aporte, como siempre, INTA detrás de los pequeños productores. Y medianos. Y medianos y grandes, de todos los que de producen. Todos, de todos, de alguna u otra manera, del que lo necesite. No, el tema es así. INTA trabaja para toda la audiencia de la producción agropecuaria del país. Lo que pasa es que hay distintas necesidades y posibilidades. Entonces los productores grandes usan, por supuesto, la información de INTA. La usan porque les conviene. Todo, hasta los pools, pero la usan de otra forma, a lo mejor por internet. Exactamente. Sacan los resultados de los mejores ensayos que hace el INTA. Exactamente. Y las experimentaciones. Por ahí el productor mediano necesita este apoyo, que es estar, agruparse, ponerle un asesor. Muchos ni tienen mail. Y el productor pequeño, por ahí, un asesoramiento más amplio. Bueno, recién hablando, porque son productores pequeños y la verdad muy valiosos también, cuando entrábamos acá a la estación de INTA, veíamos al grupo con Ramiro Amado, de Pro Huerta. Que han hecho cosas fantásticas, claro, también. Ellos están trabajando con la Feria Verde ahora. Y bueno, y comercializando su producción. Y ha dado un resultado terrible, que vale. Si bien no es cambio rural, qué sé yo, pero está todo ligado a lo que es la unión de productores según su rubro. Eso es lo que tiene el INTA, que atiende a todas las audiencias, pero de diferentes herramientas. Seguramente. Y nosotros con la cámara vamos a estar acompañándolos el 30. Muchísimas gracias, siempre están con nosotros. ¿A partir de qué hora es este? El encuentro a las 9:30 de la mañana en la sociedad rural, Salón El Fogón, el sábado 30 de abril. Muy bien. Esperamos a todos los productores de cambio rural activos y los anteriores, o sea, adherentes. Que aparte de que siempre se puede aprender algo nuevo, es el día donde se van a reunir todos. Justamente. Gracias. Gracias a vos, Roberto. Cambiamos de tema, también de escenario. Se realizó el remate feria mensual de Casa Maineri en el predio ferial de la Sociedad Rural de Bolívar. Un día después, a razón de las dificultades climáticas. Más o menos 700 cabezas fueron llevadas a la venta y a continuación voy a dar un detalle de los valores obtenidos en el mismo. Hacienda Gorda, novillos, 27 pesos a 33 pesos con 60 por kilo. Vaquillonas, entre 28,50 a 32 pesos con 50. Vacas de consumo, entre 19,60 a 21,50 a 25 pesos con 40. Vacas de manufactura, 16,55, 18 pesos a 19 pesos con 50. Vacas de conserva, entre 9 pesos, 11,60 a 13 pesos con 90. Toros, 17,50, 18,80, llegando a 26 pesos. En Hacienda de Invernada, estos valores se dieron. Terneros de 160 kilos, entre 34,95 a 35,17. De 160 a 180 kilos, 33,55 a 35,24 por kilo.
de 180 a 200 kilos, 32,63 a 33,58. Novillitos de 200 a 230 kilos, 31,77 a 33 pesos con 33. De 230 a 260 kilos, 30,75 a 31 pesos con 52 por kilo. Por último, novillitos de 300 kilos, 28 pesos con 38 a 30 pesos con 69. Terneras de 150 kilos, 33,28 a 34,88. De 150 a 170 kilos, 32,25 a 33 pesos con 15 por kilo. De 170 a 190 kilos, 32 pesos con 50 a 33,40 40. De 190 a 210 kilos, 32 con 31 a 32 con 90. Vaquillonas de 210 a 250 kilos, 30 con 42 a 32 pesos con 39 por kilo. Vacas generales usadas con garantía, 6.000 pesos a 6.500 pesos. El próximo remate feria mensual de Casa Maineri será el remate por el 86 aniversario el miércoles 4 de mayo del corriente año. En Aberturas Rodríguez seguimos creciendo junto a la ciudad. Renovamos todo para tu requerimiento de refacción o construcción. Puertas, ventanas, portones levadizos y corredizos, amoblamientos de cocina, vestidores y toda la línea en aberturas de aluminio. Herrero, Rotonda y Módena con vidrios simples, laminados y doble vidriado hermético. Visítanos en fábrica y local de ventas. Bernardo de Irigoyen, 347 Bolívar. La solución que está buscando para su empresa está en Corralón de Materiales Palomino e Hijos. Artículos rurales, tanques, molinos, bebederos, postes, varillas, tranqueras y alambres. Molinos Baudo, Huracán y Brisa. Entrega a domicilio en zonas rurales y larga distancia. Corralón de Materiales Palomino e Hijos. Avellaneda 550, Bolívar. Su producción merece lo mejor. En nutrición y sanidad animal, Miguel Pastorino Soluciones Bien Formuladas. Oficina y planta de elaboración. Ruta 226, kilómetro 399 y medio. Edecan Silos. Somos una empresa familiar argentina con más de 40 años de historia, fabricando silos e implementos agrícolas que sigue sumando generaciones y continúa creciendo. Edecan Silos, fábrica y venta directa. Ingresa a www.silosedecan.com.ar y conoce todos nuestros productos. Edecan Silos, una empresa familiar al servicio del productor. Estilo Campo, un sentimiento que crece con el correr del tiempo. Estilo Campo, bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey, la indumentaria tradicional que se estila en el presente. Rafael Hernández 172, teléfono 427-502. Señor productor, Carpintería Rural Arioni pone a su servicio tranqueras, mangas, bretes, cargadores, comederos, varillas, postes, alambres y torniquetes. Carpintería Rural Arioni, fábrica y venta de artículos rurales. Avenida Calfucuray, ruta 226, Bolívar. Distribuidora Z, somos la mejor solución para su campo. Servicio de mantenimiento y asesoría para su financiación. Contamos con una amplia gama de repuestos. Visítenos en nuestras sucursales de Tres Arroyos, Bolívar o Benito Juárez. Distribuidora Z, concesionario oficial de las marcas más reconocidas y valoradas por nuestros productores. Pauni, Vasali, Erca, Gherardi, Crucianelli, Prava, Sestari, Don Roque y TVH. Con nuestra huella, su producción se multiplica.
Arioni y Hierros, todo en insumos para la construcción, alambres, tejido romboidal, perfiles C y mallas electrosoldadas, chapas lisas y encanaladas, ángulos, planchuelas, tubos y caños estructurales, todas las tarjetas de crédito. Visítanos en Juan Manuel de Rosas 770, teléfono 02314 1561 0691 Bolívar. Atención, en Bolívar, en las instalaciones de la Sociedad Rural de Bolívar, remate de reproductores porcinos de cabaña Marilauce de Severo, el sábado 7 de mayo a las 11 horas. Al final se ofrecerá almuerzo. Saldrán a la venta 100 reproductores porcinos machos y hembras con y sin servicios, puros de pedigrí e híbridos. Entre ellos, se venderán hermanos de 5 campeones Palermo 2015, cabaña ganadora del mayor puntaje en porcinos. Los compradores no pagan comisión. Consultar por flete gratis, plazos 60 días o 4 cuotas 30, 60, 90 y 120 días. Imprescindible dejar valores, descuentos por pago contado. Consultas al 02314 1562 5496 o 02494 1562 5013 o 02314 4521 54. Email marilaucesrl@yahoo.com.ar o atiliosevero@yahoo.com.ar o leonardosevero.bet@gmail.com. Así, de esta manera, hemos llegado al final de nuestro programa número 350. 350 semanas acompañándolos a través de esta pantalla y, por supuesto, acompañando al campo en sus diversas actividades, a los productores en este mundo fantástico que es el campo y que tiene tanto para ofrecer. Dentro de 7 días, mucha más información, como ustedes ya están acostumbrados. Pero la página web está a su disposición. Puede visitarla cuando usted quiera, a cualquier hora, con las últimas notas, los últimos programas, para volver a rever algo de su interés. Se la digo, agéndela: www.agromptv.com.ar. De esta manera nos despedimos. Será hasta la próxima semana con más información agropecuaria. ¿Por dónde? Por esta pantalla, por este programa, por AgroMP. Gracias por acompañarnos. Padre Roca, Padre Cielo, el Dios que adoró el Tehuelche pintó el lucero, y yo que vivo en tu falda gastando tiempo, te canto vadeando el río de los recuerdos. Madre Roca, Padre Cielo, hermano de mi vigilia, quiero ser cerro para ganarte en alturas de piedra eterna, quedando siempre de pie sobre la tierra. Cerro, cerro de mi Patagonia, no sabes, Chaltén, cuánto te amo. Cuando se desploma la nevada y cantan los vientos en tus grietas en el idioma puro de mi raza.